Bueno, esta es la parte adolescente de la serie. En la parte adulta, digamos, encontramos a Roberto Álamo, a Kanko Rodríguez, a Marta Fernández Muro o a Melanie Olivares. Melanie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. En la parte adulta, parte vieja, ¿quieres decir? No, eso no lo he dicho yo. Eso no lo digo yo. Bienvenida a Territorio Ficción. Muchas gracias. Vienes a presentarnos a esa reina del pueblo. Sí. En la que interpretas a Estrella Bernal, que es una ex Miss España. ¿Esto como cuando te llegó, qué pensaste? Portada de Tele Indiscreta y Mamá Chicho. O sea, lo tiene todo. Sí, bueno, es un personaje que es un bombonazo. Es un personaje que me llegó y yo lo único que quería ver era ver quién había escrito eso. Entonces, toda mi afán era conocer a Raúl Navarro y poder ver hacia dónde se nos podía ir la pelota con este personaje que te da muchísimo de sí, ¿no? Es un personaje histriónico, excesivo. ¿Tú te has encontrado con gente así en tu carrera, alrededor? Sí. Claro, sobre todo gente que lleva muchos años sin trabajar o muchos años que está pidiéndole a la vida que la quieran, que le devuelvan su trono, ¿no? Un poco donde se iniciaron. Pues sí, sí, he visto algunos. Y hay mucha documentación sobre esto. Hay mucho. ¿Ah, sí? Sí. Todas las ex-misses de España ahí tienen un punto. O sea, yo me he creado el personaje, hemos creado a Raúl y yo el personaje con datos muy, muy reales. Por ejemplo, alguno que... No digamos nombres, pero alguna historia así de la que has tirado, ¿no? Es que yo me he chupado todos los... bueno, entre salidillas, chupado dos entradillas. No, yo he absorbido de las ex-misses de España que tienen todo grabado. Claro. Efectivamente, la vida es documentada. Claro, ¿no? Y eso es maravilloso porque tú te puedes nutrir de eso. Tu personaje, Estrella Bernal, llega a ese pueblo, a Polvaredas de la Sierra, y de repente allí le lían un poco para dar el pregón, ¿no?, de las fiestas, y encuentra en una aspirante reina del pueblo, que es Inma, el personaje de Alicia Caraballo, encuentra como a su yo joven, ¿no? Se ve reflejada. Bueno, ella se ve en todos reflejada, porque también se ve en la que es influencer, también claro. le dice, tú eres yo soy tú. Ella tiene una necesidad de vivir, de que la quieran, de identificarse con el otro, de que el otro se identifique con ella, de formar parte de algo, ¿no? Que ella no, que está como excluida en Madrid y ahí de repente se ve que otra vez vuelve a brillar como ella se merece. ¿A ti te ha ocurrido alguna vez que te han llevado a algún sitio a dar un pregón, a una fiesta o algo y te has sentido un poco como la atracción de feria o no? Sí, yo he dado algún pregón, pero afortunadamente dormía en un hotel, no en una casa abandonada. Aquí no vamos a revelar, pero hay cosas que ocurren, sí. Pero es verdad. Ocurren cosas. Oye, es una serie que da muy buen rollo, ¿no? Es una serie veraniega, de feria, de salir. De fiestas del pueblo. Viene muy bien para estos tiempos en los que salimos un poco del agujero, ¿no? Sí, total. Yo creo que todos queremos volver a las fiestas de nuestros pueblos, ¿no?, viendo esta serie. Y luego que es muy, que están los actores jóvenes, están increíbles y te hacen pasar muy buenos ratos. El otro día la vimos, Kanko y yo, no la habíamos visto todavía, y nos fuimos a casa de Raúl y la vimos los dos y nos la atracamos las seis del tirón. Los seis capítulos. Que son además cortitos, se ven súper fácil. Son muy cortitos, son muy dinámicos, pasan muchas cosas y yo creo que la gente le va a gustar y se va a venir arriba. Vamos a recordar que la serie está en A3Player Premium, que es la plataforma de A3Media. Oye, Melanie, no es por incidir en nada, pero tú llevas en la tele ya un rato. El otro día, mirando documentación, tu primer papel de tele fue casi como en el 97, o sea, hace como 25 años. Pero es que yo antes empecé en Antena 3 en un programa que se llama Leña al Mono, que es de goma. ¡Ostras, es verdad! Con Paco Pil y Tony Aguilar. O sea, que, vamos, estás en casa. Estoy en casa, vuelvo a casa, sí. Y durante muchos años he hecho muchas series para Antena 3, mogollón. Pero es verdad que la que hice durante más tiempo no estaba en Antena. Pero sí, yo Antena 3, además, creo que la primera vez que vinimos a promocionar Leña al Mono, que es de goma, era en este edificio. Claro. ¿Sabes? Sí, yo estoy muy a gusto aquí. Y la tele... Eso quiere decir que soy muy vieja, ¿sabes? No, eso quiere decir que empezaste muy joven. Eso también es verdad. No, pero que eso era en el 90 y... Tantos, sí, yo no recuerdo. Pues, no. Sí. O sea, tantos no, 90, 91. O sea, que eras una niña. 18 tenía. Y la tele te da una popularidad que es increíble, ¿no? Que te empiezan a reconocer por la calle, que empiezas a ver el efecto del trabajo que haces, ¿no? ¿En qué cambia la vida cuando uno sale en la tele? Es que yo ha sido de una forma muy progresiva.
porque empecé haciendo publi, entonces me conocían en mi barrio, después empecé a hacer leña al mono, me conocían los jóvenes, luego ya empecé a viajar un montón, ya no me conocía nadie por donde estaba, luego volví y empecé en Antena 3 a hacer Este es mi barrio, o sea, y ya fue como paulatinamente, que no fue una cosa de un boom de un día, ¿no? Es verdad que después de la serie que no hice en esta cadena... De Aída, que lo podemos decir. De Aída, pues... fue más porque tuvo muchísima audiencia y todo, pero quiero decir que no, el boom no fue de un día para otro. ¿Y has llegado a un punto de tu carrera, dirías, Melanie, en el que cuando te llega un papel tienes la capacidad de parar, de elegir, de decir sí, no, de priorizar? Yo no tengo guiones encima de la mesa para poder elegir. Ajá. He tenido momentos en los que he podido elegir más que otros, he podido decir que no a alguna cosa, pero yo tengo 3 niños y... Y hay que pagar la hipoteca como todo el mundo. Claro, bueno, la hipoteca ni tengo, ¿sabes? Pues el alquiler. El alquiler. Lo que sea. Efectivamente, estamos en una época complicada y es verdad que mucha gente decía, no, el debate cines, plataformas y tal, bueno, las plataformas, incluida 3Player, ha dado mucho trabajo a actores, a técnicos, ¿no? Todo lo que sea el poder mostrar el trabajo que hacemos es brutal, porque además salen mucho más guionistas, más de todo, ¿no? Más equipo a todos los niveles, con lo cual más actores y más trabajo, eso es gloria bendita. Efectivamente, como esta estrella Bernal que está ahora en 3Player Premium brillando en la reina del pueblo. Pues oye, nos sentimos muy agradecidos porque hayas venido, Melanie. Ay, yo tenía muchas ganas de verte la cara, que ya que no nos la vimos en confinamiento. Que nos conocíamos telemáticamente solamente. Bueno, pues encantados de verte. No te muevas de aquí porque vamos con series internacionales, porque llega la próxima serie de Marvel. Ha llegado Loki. ¿Tú eres de Marvel, de superhéroes? Sí, sí, mi hijo pequeño. Sí. Buf, pues me las trago todas. Atenta porque te contamos de qué va Loki. ¿Loki?